En este momento estamos haciendo una búsqueda de ingresos. Vamos a darle en espectro. Vamos a ir a darle modo que estemos en retorno. Y como pueden ver, todos los picos que estén por encima de la línea roja significa que tenemos ruido. Vamos a ir a buscar adentro a ver qué problema es el que tenemos. Dale un rastro que cualquier conexión. Bueno, ahora vamos a darle atrás. Ingresamos nuevamente el espectro. Y como pueden ver, esperamos unos 60 segundos para mirar que si se hayan, si hayamos corregido el problema. Y la corrección del problema fue únicamente aplicar torque a unas conexiones que habían flojas. Estaba floja la conexión del decodificador y también en el splitter. Ya estamos analizando ruido interno. Como pueden ver, la prueba pasa, no está superando la línea roja.